So everybody, welcome back. Today is Monday. Let's copy the date in your notebook. Monday, March 14, 2022. You are going to have 1 minute for you to copy the date in your notebook. Vamos todos anotando la fecha in English. Monday, March. Hoy ya estamos al mes de March. Estamos en la 14. March 14. Anotémoslo allí. 14. If you finish the date, you send me a heart emoji or choose an emoji, please. Y vamos, este es un vocabulario, ¿sí? Que nos va a servir para nuestro tema. Notemos ahí occupations. Occupations. Y tenemos six. Vamos a anotarlas todas, así en filita. Tenemos singer. Number two, we have teacher. Number three, we have artist. Artist. Number four, we have photographer. Photographer. Number five, one, two, three, four, five, and six, we have doctor. Actor. So let's copy this, everybody. When you finish, you tell me I finish. We are going to study the pronunciation. Listen and repeat. Number one, singer. Repeat, singer. Singer. Number two, teacher. Teacher. Number three, artist. Artist. Number four, actor. Actor. Number five, photographer. Photographer. And the last one is doctor. Bueno, va a tomar un marker o un crayon. Y vas a hacer chequecito de todas las que usted se recuerda. Ah, yo me recuerdo de singer, me recuerdo de teacher, fotógrafa, de doctor, de actor. De todas. Vamos, de todas las que usted se recuerda. Vamos, mis amores. 30 segundos. ¿Con marker o crayon? Esto es un vocabulario que nos va a servir para el tema que hoy vamos a ver. Nuestro tema oficial, bear to be. Este es nuestro tema oficial. Bear to be, tome un marker, algo bonito, y me hace tal cual está el título bonito allí. Bear to be. Hoy vamos a ver, pero con he, she, and he. Vamos allí. Entonces, vamos a anotar. Bear to be. Así bonito, con letras bonitas. Lo vamos a estudiar con... Ahorita voy a ir con las dudas. No se me desesperen. Vamos aquí con he. Tenemos a she y tenemos a he. Vamos a estudiarlos con esos tres. Estos son sujetos. El bimestre pasado lo estudiamos con my and your. Hoy lo vamos a ver con he, she, and he. Y tenemos aquí... nuestros sujetos otra vez. Tenemos a he, tenemos a she y tenemos a he. Bueno, vamos a ir por pasos para que no se me quede atrás. Sí, lo vamos a utilizar para los chicos, para hablar de un chico, ¿sí? Para hablar de él, ese he. Va a ser para hablar de él. Anotémoslo ahí, para hablar de él. ¿Sí? Para hablar de él. Ese she que tenemos aquí. Es ella. Es para ella. ¿Para una chica o para un chico? Para una chica. Para una chica. Es para ella, ¿sí? Es para ella, para una chica. Ese he. ¿Para qué será?
para eso, para un objeto, para cosas. Entonces es para objetos, para es, para decir eso, hablando de un objeto. Vamos a ver, esta es una E, una S y una O, eso, o esa, ¿sí? Para objetos. Entonces, estos tres los vamos a combinar con el verbo to be. ¿Qué parte será? Los vamos a combinar con... ¿Con qué los vamos a combinar? Con is. Los vamos a combinar con is, ¿sí? Aquí está. Los tres los vamos a combinar con is, ¿sí? Eso o esa. It, ¿sí? Bueno. ¿Cómo nos quedaría ya combinado? He is, she is, es y is. He is, she is, it is. Ella es o ella está. Por ejemplo, como el tema del bimestre pasado, si yo quiero decir que él está feliz, ¿cómo me quedaría? He is happy. Él está feliz. Está feliz. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir que ella está feliz? She is happy. She is happy. Pero si yo quiero decir que mi perrito, mi mascota, está feliz, ¿cuál utilizamos de los tres? It is happy. Excellent, José Eduardo. Excellent. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir, escuche cómo se formula acá? Si yo quiero decir que él, aquí está él, que él está triste, ¿cómo me quedaría? He is sad. ¿Cómo me quedaría si yo quiero indicar que ella está triste? She is sad. Pero yo quiero decir que mi perrito está triste, ¿cómo nos quedaría? It is sad. It is sad, normalito. Escuche, ese it, usted lo puede utilizar, escuche, para hablar de animalitos, para hablar de cosas. Únicamente este. El dos de arriba son para personas, para ella y para él, para él, ¿sí? Entonces, para ella utilizamos, para él utilizamos, para eso utilizamos it. Excelente. Muy bien, mi amor, ahí estamos súper. Mándeme un emoji si ya lo tiene todo acá anotado, esa flechita con los pronombres, he, she, it. Ya lo tenemos así como está en mi pantalla. Listo, lo felicito. Aquí voy a borrar acá. Vamos a hacer unos ejemplos. Abajo anotemos examples. Anotemos todos examples. Ejemplos. Vamos todos anotando. Y vamos a ver. Si yo quiero indicar que ella es estudiante, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? She is a student. She is una estudiante. Student. ¿Cómo me quedaría si yo quiero decir que él está feliz? He is happy. Excelente. He is happy. Y estoy hablando de mi chico, is happy. ¿Cómo me quedaría si yo quiero decir que ese es mi gato? ¿Cómo me quedaría? It is my cat. Excelente, excelente. Ahí vamos. It is my cat. It is my... ¿Cómo se dice gato? Cat. Excelente. Cat. It is my cat. Este is siempre combinado. It is my cat. Anotemos estas three. 1, 2, and 3. She is a student. She is a student. She is happy. It is my cat.
Cuando ya lo tengan, me mandan ahí una reacción de Zoom. Aquí tenemos unas oraciones en Spanish, pero yo no las quiero que las anoten en Spanish. Únicamente las va a anotar en English. En English, únicamente, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? Ella es una maestra. Anótenlo allí. Al final voy a revisar. ¿Cómo nos quedaría? Él es un doctor. ¿Cómo nos quedaría? Él es mi perro. ¿Cómo nos quedaría? Ese es mi perro. ¿Cómo nos quedaría esa? Ese It is my perro. Dog. Pero no lo digas, no le dices las respuestas a los niños. Ese es mi perro. ¿Cómo nos quedaría la number four? Él es un fotógrafo. Fotógrafo. ¿Y cómo nos quedaría? Mi mamá es una artista. Miss, pero podemos ver cómo se escribe. El fotógrafo. Usted ya tiene el vocabulario, ya tiene todo para hacer. Hagámoslo y al final me van a algunos voluntarios, no todos. ¿Cómo nos quedarían estas five? ¿Cómo nos quedarían en inglés? Con base a lo que ya les enseñé. Listo.